veo a Paula muy sonriente. O sea, Paula está que se habla. Paula está que dice cuál es la película que se vio. Ella hizo un ensayo y todo. Ahí tiene una hoja que la está repasando. Entonces, pues empecemos por Paula. ¿Listo? Paula, creo que Juli ya va a enviar los tres parámetros, pero sin embargo te los repito así recortico. El primero, ¿qué valores encontraste? El segundo, ¿cómo lo puedes relacionar con las clases? Y el tercero, ¿qué moraleja te llevas? Entonces, te escuchamos, Paula. Bueno, la película que yo me vi fue El Vencedor. No me la había visto antes. ¿Y qué? Los valores que encontré con la integridad y el esfuerzo. ¿Cómo lo puedo relacionar con las clases de la valentía y el temor? ¿Y qué? Y la moraleja es como que ella se esforzó por cumplir su sueño. Y nunca desfalleció y nunca le tuvo miedo como al fracaso en sí. Y ya. Corto, conciso y puntual. Tremendo. Pero, Pau, ¿nos puedes decir un poco de qué se trataba la película? Bueno, la película se trataba de una niña que tenía asma y pues ella quería ser atletista. Y pues el entrenador no creía como en ella o como que no tenía tanto, sí, no tenía tanta fe en ella, pero de resto como que la directora sí tenía fe en ella, ya empezó a tener fe y como que pudo hacerlo y pudo ganar lo que ella tenía como su meta. Y ya. Sí, eso iba a decir, la chica era como ladrona, ladroncífera. Tremendo, tremendo, tremenda película. Esa película es tremenda. Bueno, ahí tenemos a David Fondo Borroso. David, ¿qué película viste? Y pues que nos comentes sobre los tres parámetros que tienes ahí escritos en el chat. ¿Qué película vi? La película que vi fue Salvando al Soldado Ryan, muy conocida, de con Tom Hanks. Bueno, el primero, ¿qué valores encontré? Pues encontré, pues el más significativo es como la valentía y tener carácter, ¿no? De que pues él prácticamente pues al final se mató, pero cumplió su promesa pues de salvar a Ryan y pues bueno, eso es valentía. Y la segunda, ¿cómo lo puedo relacionar con las dos clases? Pues tuvimos una clase que era valentía versus temor, pues donde nos enseñaban eso de que cuál era la diferencia entre valentía y temor y pues es lo mismo, lo puedo relacionar de esa forma. Y la moraleja que me dio, pues que cuando uno hace una promesa toca cumplirla aunque se muera. Ya. Tremendo, tremendo. Sí, ahí nos contextualizó un poquito ahí también. Sí, cuenta un poco la película. ¿Tú te la has visto, Cami? No, yo jamás me la he visto. Ay, es muy buena, a mí me encanta esa película del Soldado Ryan, es buenísima. Porque esas películas de guerra, no sé, yo siento, hay otra también que se llama 1917, si se la pueden ver, es muy buena. Y son como decía David, como películas que se pueden, o sea, es que hay muchas moralejas, como de verdad ver que ellos se esforzaban tanto por mantenerse fiel a su promesa. Si a uno le cuesta, si a mí me cuesta ser disciplinada en cosas que yo digo, uy, quisiera, no sé, leer más o quisiera ser más juiciosa en, no sé, hacer ejercicio. Y si a mí me cuesta, yo no me imagino que será mantenerse fiel a ese tipo de promesas que le costaron la vida. De verdad que la Biblia dice en una parte que tú sí sea sí y que tú no sea no. Y muchas veces nosotros somos como tan cambiantes, pero esas películas de verdad lo animan a uno a decir, qué chévere mantenerse como firme en decir, voy a hacer esto y no, o sea, y no me muevo en lo que yo digo. Entonces, muy, muy chévere esa película, ¿verdad? A mí también me gusta mucho, te la recomiendo. Vale, Juli. Listo, perfecto. Por ahí tenemos a Chris. Chris, todavía no ha pasado la emoción del partido contra Venezuela, todavía tiene su buzo de Colombia. Entonces, Chris, cuéntanos qué película viste y que nos regales esos tres criterios que acaba de poner Juli.
Muy chévere, Cristian. Está tremendo. Yo no, sí, nunca me he visto esa película, pero se escucha muy interesante. ¿Y cómo lo puedes relacionar con alguna de las clases que viste? Tremendo. Sí, así es, Chris. Yo creí que era una típica de todas las personas verse esa en busca de la felicidad. Oigan, se quedaron quietos. ¿Será mi internet? No, yo te escucho Sí, bien. ah, Sí, ok, yo también. perfecto. Nunca me la terminé de ver. Me parecía triste. No me pongan a ver películas dramáticas porque lloro toda la película. Y Sí, después tiene termina escenas toda. bastante fuertes, es cierto. Es muy buena también. Sí, esa película está llena de cosas bacanísimas. Y curiosamente, al final de la película, cuando ellos van caminando como despidiéndose, ahí aparece el man en el que está basada la película. Creo que se llama Christopher Gardner, ¿o ese es el hijo? No me acuerdo. El caso es que sí, es buenísima esa película. Gracias, Chris. Gracias, Chris, por compartirlo. Por ahí tenemos a... Sí, él termina siendo corredor de bolsa y luego hace una inversión fuertísima y ya. Sí, ahí se vuelve supermillonario y tremendo. De ahí para allá es buenísima la historia. Por ahí está Santi, Santi Judiline. Hola, ¿Qué tal, Santi? pues Cuéntanos sobre... yo vi Hasta el Último Hombre. Aló. Sí, te Entonces, escuchamos. pues los valores serían pues valentía y también honestidad. Y esos son los únicos que vi que resaltan más. La relación con la clase sería fidelidad versus falsedad y valentía versus temor. ¿Y cuál era la tercera? La tercera cosa que uno tiene que hacer. La moral. Moraleja, pues, que ante todo siempre estuvo fiel a pues, sus convicciones. Este soldado Dost, creo que llamaba así. Y nunca desistió de lo que él pensaba que era correcto. Sí, mantuvo fiel a sus principios. Buenísimo. Sí, ay, esa película súper linda, ¿no? Es la del soldado que sube y rescata como a todo el mundo. Oh, ah, que no quería portar armas, creo que es como lo principal, que él no quería portar. Yo me he visto la película como 3 veces. Pero... Sí, esa película tiene mucho para decir, ¿no? Porque digamos que a él lo juzgaron mucho porque no quería portar el arma como cobarde, ¿no? Como, pero entonces, ¿para qué está acá? Pero al final él demostró que aún sin un arma podía salvar, o sea, podía hacer mucho más que simplemente con el arma. Entonces, muy, o sea, tiene características muy chéveres también, que todo el mundo se le vino encima, ¿no? Todo el mundo, pero ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no? No lo hace. Y uno que sea entre la presión, cualquier presioncita, y uno ya, bueno, está bien. Imagínense, de verdad fue muy firme en lo que creía y no se dejó presionar,
sea, de verdad, a veces yo estoy en situaciones donde digo, lo veo muy fácil. Y yo digo, no, no, o sea, no tiene que ser así, uno tiene que saber hasta dónde van sus límites. Bueno, entonces sigue Vivi, Vivi Ospina. Sí. Vivi la cámara. Bueno, la película que me vi no fue así, Cristiana, ni nada. Es que yo me estaba planeando ver películas viejitas de Disney, entonces de la que saqué pues, valores fue de Pinocho. Bueno, los valores que saqué con esta historia fueron la obediencia, el amor y el respeto por la familia y también parte la verdad. Y la relación que encontré con pues esta película fue la fidelidad versus falsedad. Y ya. Porque salva al papá y ya. Sí, esa película yo nunca me he visto pues la original, ¿no? Pero pues suena muy 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 chévere. Dime, Chris, no te entendí. Sí, es la de Disney. Sí, creo que es la de Disney. Es de Disney. Porque Vivi dijo que estaba viendo películas viejitas de Disney. Así que te digo. Vale. Listo. Bueno, qué pena, para cerrar un poco lo de las películas, entonces, pues la conclusión un poco es que ustedes pueden ver, digamos que no está mal ver películas que no son cristianas ni nada de eso, sino que ustedes pueden entender que cada, o sea, en medio de que estamos en el mundo, pues, que todo el mundo disfruta ver películas y eso, puedan ver películas que uno no sean como tan vacías, sino que de verdad cada película puedan sacar algo bueno, o sea, no todo va a ser bueno de la película, puede que ustedes vean una película y no todo sea como, uy, sí, súper buena la moraleja, pero pues sí, si uno puede ver algo y pues sacar lo bueno y desechar lo que no sabe, pues que no está bien, ¿no? Hay películas, actualmente las películas pues tienen muchos contenidos muy pesados y todo, pero pues ustedes pueden filtrar y decir, bueno, esta película tiene algo bueno, como me ayuda a mi construcción personal, o pues simplemente va a ser, hay películas de películas, hasta las de Disney tienen cosas muy bonitas, pero pues también tienen cosas que no, que uno sabe que no, entonces es también para que aprendan a filtrar, a ver que se pueden divertir viendo una película, pero pues también que pueden aprender algo, entonces para que tengan ahí eso en cuenta. Y ya seguimos con la logística para poner el juego, denme un segundo, ya mi hermana me está ayudando, porque yo no sé nada de esto y ella fue la que lo hizo, entonces ya, ¿qué falta, hija? ¿Qué hay que hacer? Falta, o sea, tienen que entrar por este link que yo les voy a enviar por el chat, entonces van a entrar por este link. Ay, no sale el link, espere. Qué pena. Copien y peguen. Son problemas técnicos, ya se solucionan. Problemas de enlace, tranquilos. Ah, no, está acá. Espera. ¿Cómo me enviaste? Sí, está. Ah, ok. Vamos a ver si, es que no sé si sea también por el chat de Google Meet, ok. No, en chat de Google Meet aparecen los links. Pero a ver si... Sí. Ya, ese link. Tienen que entrar por ese link. Y entonces ahí cuando ustedes entren les va a aparecer al principio colocar código, ¿listo? Como pon el código para poder entrar a... Si ya se entraron a la página, ay, tienen que colocar este código. Bueno, sí.
Pues creo que tú como anfitriona puedes poner, compartir pantalla y ahí puedes ir viendo las estadísticas y todo lo demás. ¿Puso Dynamite? Uh-huh. ¡Au! Espera un momentito. Listo, listo. Entonces, voy a compartir comparto pantalla como tú quieras. ¿Sí? ¿Qué es eso, güey? Nunca había visto eso. Mi hermana con otra. ¿Estás compartiendo eso? Julie, nos vamos a llamar. Yo voy a hacer el examen, no, yo no sé nada. La, no hizo. Pero no, era como anfitriona del juego. A ver, creo que... Bueno, ya acá en el juego ya me aparece que está Cristian, Santiago, David. Faltan, ¿quiénes faltan? Para poder darle inicial. Falta Vivi. Pau. ¿Qué? ¿Dónde le doy? Falta Juli. No, ese es Santi. Bueno, no, vayan entrando. Está fácil. Solo es meterse al link y poner el código. Bueno, entonces que yo no sé nada de esto, chicos. Bueno, entonces falta, yo solo estoy viendo acá que está Cristian Contreras, Santiago Cabrejo, David, bueno, entró Mapis, entró Vivi, falta Pau. Entró Pau, bien. Listo, bien. ¿Ya entraron todos? Creo que sí, ya estamos. ¿Seis todos jugadores? Sí. Sí, son todos. Listo, entonces le voy a dar iniciar. Les van a aparecer preguntas aleatorias a todos al mismo tiempo. Entonces no hay posibilidad como de copiarse ni nada, bueno. Igual entonces voy a dejar de compartir, bueno. Porque igual les van a salir de ustedes las preguntas. Uno, dos, tres. Nos avisa si tienen problemas. ¿Les sale el conteo? ¿Les sale el conteo? Sí, ahí está saliendo el conteo.